El ser humano no puede evitar el desastre, pero sí las consecuencias de los desastres. Y esto es lo que decía la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a propósito de las inundaciones que están afectando mucho el estado de Río de Janeiro. En las últimas horas, la cifra oficial es de 27 muertos. Las lluvias torrenciales que afectaron la zona de sierra del estado de Río de Janeiro, aproximadamente a unos 65 kilómetros de la ciudad de Río, en Petrópolis, es donde se sintieron las consecuencias más nefastas. Las últimas víctimas que fueron rescatadas, los cuerpos, lamentablemente, de tres chicos, dos varoncitos y una nena que habían desaparecido el lunes a la noche cuando el temporal era impresionante. Como sabemos, la presidenta de Brasil por estas horas se encuentra en Roma, de hecho va a tener una reunión con el Papa Francisco próximamente, a propósito de la reunión mundial de la juventud, y Brasil va a ser sede en julio. Así que desde allá le llegaron las noticias, y lo que decía la presidenta es que más allá de que los bomberos estén trabajando mano a mano con la gente del lugar, muchas veces como consecuencia del desastre hay que vivir esto porque la gente no quiere irse de estos sitios donde está tan arraigada. Entonces hay propuestas habitacionales para otros lugares, pero ante la intención de quienes hoy son damnificados de quedarse en el lugar, suceden estas catástrofes, esta cantidad de víctimas fatales. Lamentablemente, esto nos hace remitir a la última gran lluvia, gran catástrofe natural que ha vivido Brasil, porque en 2011 el temporal dejó a 905 muertos.